equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque siguen habiendo muchos daños. Son dos lamentables daños. Uno, el más doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas. Todavía estamos esperando los resultados de una encuesta, porque nosotros buscamos que no aumente el consumo. Por eso también tratamos de estos asuntos así, abiertamente, porque si no, todo se maneja en series de Netflix.